PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Muy buenas a todos y bienvenidos a PPC Cast, el podcast presentado por Albert y por Luis, en el que hablaremos del mundo del PPC. ¿Qué podéis esperar de este podcast? Bueno, pues empezaremos con un podcast semanal de unos 20-30 minutos de duración. Albert, ¿por qué esta duración? Cuéntame. Porque yo creo que esta duración es la. Bueno, primero, buenos días a todos. Eh, esta duración creo que es la, la de, de para que estemos concentrados estemos centrados e in, intentemos. No alargar mucho el podcast para solo rellenarlo, sino que intentemos que todo esto entre este 20 y 40 minutos que, que hablemos eh, sea lo más útil para la gente que nos escucha. Vayamos al grano, no metamos paja, sí, ¿no? sino claro. vamos, o sea, podcast ligeritos, de esos en los que rápidamente aprendes, te lo quitas de encima y te pones a producir. Ni paja <laughs> ni humo. Ni paja ni humo. Siguiente punto, intentaremos ser lo más accionables posibles. Apartado súper interesante, las cosas que veamos las hacemos correcto o sea una de las claves de este podcast es que tanto como tú como yo trabajamos en este mundo y cada día nos encontramos cosas interesantes que creemos que, que nos poder, que, que la gente que también está trabajando en esto le podrá ayudar por si tienen dudas. Efectivamente, una anécdota rápida que viene un poco al hilo de esto. El otro día me llegó un correo de una persona que quería el presupuesto de una campaña, unas cuantas preguntas, ¿no? ¿Qué es tu empresa? ¿Qué se dedica? Tal y cual, ¿qué presupuesto tenemos? Y me soltó algo así como: eh, No te preocupes, quiero ser puntero en el sector inversión, toda la que sea necesaria. Este es el típico cliente al que luego cuando contactas con él le dices: Bueno, pues el presupuesto es este, con tanta inversión te dice: Pero tanto. <laughs> eso, me Ese me tipo trae. de ese tipo de historias puede estar chulo también para, para que vayamos hablando sí. día a día. Iremos contando anécdotas. Nos centraremos en Google Ads y en Facebook Ads, pero no va a ser lo único. También miraremos otras plataformas. En esto además, Albert, tú tienes más experiencia que yo, porque yo la verdad es que estoy bastante cómodo en Google Ads y Facebook Ads y me he salido poco, pero tú sí que has salido un poquito más de la, de la charca de Google y Facebook, ¿no? Sí, sí, a ver, principalmente también estoy relacionado con Google Ads y Facebook Ads, sobre todo con el primero. Pero también tengo que decir que, que en, en mi trabajo toco otras plataformas como son Puente Publicidad Nativa en Outbrain, Tabula, Taula. Eh, también he trabajado con, y trabajo con, con campañas en Twitter, en LinkedIn y DSPs varios. O sea, yo creo que nos centraremos en Google Ads y Facebook Ads porque creo que tanto tú como yo es donde podemos aportar más valor y donde creo que la gente que nos escucha eh, puede también aprender más y usarlo más en el día a día. Pero creo que de tanto en cuanto deberíamos tocar eh, otras, otras plataformas así un poquito más, más raras, que, que yo creo que para mucha gente serán útil y que estará bien por lo menos que tengan nociones. Claro, tiene que estar muy guay. Yo, por ejemplo, también probé cuál se llama. Se llama Oni, una que se llama Oniad, no sé si la conoces. Mm, sí. Ta también la estuve probando, pero lo mismo, no pasó de una prueba. Al final, también es cierto que no son tan comunes, como, por ejemplo, pues, pueden ser LinkedIn Ads, ¿no? O Twitter Ads. Correct. Que quizás de eso aunque no sean Google y Facebook, sí que tienen también cierto, cierta fama o cierto volumen. Bueno, pues Google Ads, Facebook Ads y todo lo que se nos ponga por delante, ¿vale? Nos centraremos en estas dos que son las más conocidas, pero eh, sacaremos, sacaremos de todo, de todo. Uh -huh. Recomendaciones para la mejora de los oyentes. Vamos a ofreceros recomendaciones con las cosas que estemos probando, que nos funcionen, cosas punteras. Hoy ha salido este nuevo tipo de anuncio. ¿No te pasa, Albert, que cuando sale un nuevo tipo de anuncio de Google dices, Joder, lo primero que tengo que hacer es probarlo y tal, pero luego te paras a mirar en retrospectiva y dices, bueno, de las cosas nuevas que sacan, sí que es cierto que algunas vienen para quedarse, pero otras parece que son un poco prueba, ¿no? Y que es un poco, bueno, vosotros gastaros dinero en probarlo, pero luego no puede funcionar o puede no funcionar. Correcto, o sea, muchas veces, sobre todo en Google, en Google sacan muchísimas betas, eh, no todo el mundo, no, yo por ejemplo no tengo acceso a todas, todas las betas, pero en las, en las betas que he tenido acceso, en, en algunas plataformas, unas han ido bien, otras han ido mal y otras las he probado, me han gustado y las han quitado, o sea que eh, nunca sabes, <laughs> en están me... beta, están beta. Efectivamente, mira, ya ahí la extensión, cuando salió la extensión de envío de formulario, dije, pero a ver... ¿Quién te va a enviar un formulario antes de pasar por tu web de saber quién eres? Que supongo que sí que, que sí que habrá, pero era como una extensión que no me parecía de lo más óptimo. No sé si al final se ha quedado o no se ha quedado, pero es una de las que digo, mmm, esta sí de primera no me, no me cuadra mucho. Bueno, y... es que me van probando. <laughs> Claro, van probando. También es cierto que hasta que no lo pruebas, o al menos en el mundo del PPC muchas veces, hasta que no pruebas algo y tienes los datos... En... No, nosotros somos muy, muy de datos, datos, datos. datos. Sí, sí. Al, final, al final eso es lo que te va a decir si algo funciona o no. Te, te cuento una historia rápida. Tengo, tuve un profesor que, que siempre que le decía... Yo estudio diseño gráfico y cuando instalaba un programa me dice siempre instálate no la versión que acaba de salir, sino la anterior. En la última, la última actualización. ¿Por qué? Porque ahí ya han pasado, ya se han, han fallado, han aparecido 20.000 fallos, pero ya se han arreglado. Mientras que en la nueva, tú vas a ser el que pruebe los, los fallos, ¿no? Aunque haya salido de beta, aunque ya parezca que está bien, siempre, siempre van a aparecer fallos nuevos. Sí, correcto. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Si probamos las betas, al final somos parte del experimento. También es cierto sí, que nos sí. puede salir bien y ser punteros, y ser pero también correcto. Efectivamente. Bueno, ofreceremos recursos, ofreceremos tips. Hacks, ofreceremos, bueno, esto va a ser la locura, Albert. Vamos a abrirnos en canal. Sí, sobre todo yo creo que aquí podemos ofrecer, eh, yo creo que le será muy interesante a la gente que, que está empezando en plataforma a ofrecer esos recursos para que puedan, puedan, aprend puedan aprender eh, más, no solo, no solo con lo que digamos nosotros, sino que hay muchísimo, hay miles de contenidos súper valiosos fuera eh, en internet eh, sobre, sobre estas plataformas. Y yo creo que es importante que también. Eh, podamos decirle a la gente, oye, eh, creo que en estos canales, en estos sitios podrías aprender, te, te explican muy bien de cómo funciona. Y yo creo que lo bueno del PPC, y esto últimamente yo cada, veo, cada vez lo ves más, eh, cada vez hay más, más, más webs, más blogs, uh, más canales de YouTube, más webinars que, que aportan valor a la comunidad y que yo creo que todo el mundo está explicando su experiencia, cosa que hace más fácil eh, empezar en ello e ir mejorando. Efectivamente, yo creo que, que además de esto tiene que ser, puede salir un capítulo entero, ¿eh? Lo vamos a guardar en la recámara, no? Fuentes de información para, para, para gestores PPC, sobre todo, porque yo he visto mucho en inglés, pero en español no tanto. No, eso es cierto. En, en, en español no hay tanto, hay, hay cosas muy buenas, hay canales hay canales muy buenos, pero claro, en, a ver, en, en número no es lo mismo que por ejemplo hay en inglés, pero a ver, también considero que es normal. Pero, pero sí que es cierto que en, en España hay gente que está haciendo cosas muy buenas y, y poco a poco iremos recomendando toda esa gente que, que, está, que está haciendo, que está ayudando a la comunidad a que, a que crezca y a que mejore. Sería muy curioso, Albert, que nosotros seamos ahora mismo la beta. De, o sea, que el proyecto de PBS sea la beta de un futuro blog, ¿no? O de un futuro podcast que realmente se convierta en esa referencia de la que estamos hablando, ¿no? Esperemos, de la que esperemos. se todos, esperemos, ¿no? Esa es, esa es la idea. Eh, además, oh, otra cosa que no he comentado, que esta me la he pasado, ¿no? Que traeremos a, entrevistaremos a expertos y a referentes del sector, que además eso va muy enlazado con esto, ¿no? ¿De dónde sacar información? Pues de, de los blogs de mucha gente, pero también hablando con ellos, hablando es como... como pff, yo hablando con la gente sacado una cantidad de trucos que, que imaginas. Supongo que tú igual, ¿no, Albert? Sí, correcto. O sea, yo creo que uno, una de las cosas que intentaremos es poder entrevistar a, a, a gente que es, que, es, que es puntera en el, en el sector y, y, que, y que nos pueden ayudar. Y lo que tú dices, muchas veces, eh, yo que voy a, a ferias del, del sector, eh, muchas veces donde sacas el valor de la, de la feria es en los pasillos, no es en las, en las sesiones sino en los pasillos que puedas encontrar a gente, gestores, que quizás lleven cuentas parecidas a ti y, y te puedan recomendar cosas que ellos están testeando y les están funcionando muy bien. Eh, como dices tú, yo creo que hablando con gente es donde realmente se aprende y creo que vamos a intentar traer aquí a gente puntera para, para que nos explique cómo, cómo trabajan ellos. Tenemos que prepararnos las entrevistas y hacer una pregunta que sea: cuéntanos un truco que no se haya contado en ningún sitio antes. Y al final vamos haciendo una base de datos aquí de, de sí, sí. información súper secreta. Intenta bueno, pues. Efectivamente. Bueno, pues esto es un poquito lo que tenemos pensado hacer con el podcast. Y bueno, hemos dicho lo que lo que hemos hecho es como si acabáramos de llegar a la home de una página web y ahora vamos al apartado de quién somos, ¿no? Vamos a ver quién está detrás de este proyecto tan ambicioso. Albert, siete años gestionando campañas PPC, dirige un equipo de media buyers, experiencia en Google Ads, Facebook Ads, nativos y bueno, y todo lo que, toda la ristra que me acabas de soltar, que hay algunos que ni los conocía. Cuéntanos, por favor, preséntate. Sí, a ver, yo, yo empecé, yo venía del, de hacer Inbound Marketing, hace, trabajaba en una agencia que hacíamos Inbound Marketing y hubo un momento que, que se dijo de, oye, pues deberíamos hacer publicidad y me ofrecí voluntario. Era, eh, era un sector de marketing que me gustaba, pero que no, no había tenido oportunidad de tocar, de tocar y allí empecé a hacer mis plenitos con, con Google Ads, con Facebook Ads, con Twitter Ads y. Y, y, y poco a poco fui, 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 fui enganchándome porque realmente para mí es como, como una droga esto del, del pvc porque eh, yo siempre, eso que dicen de trabajas en lo que te gusta, realmente, por ejemplo, en mi caso lo es. A mí me encanta todo el tema de lo que es la publicidad online. Me gusta estar al día y, y, y probar cosas. Y gracias a la empresa donde estoy ahora, eh, tengo la oportunidad de... de no, formar parte de un equipo de, de media buyers que, que, que encima tengo la oportunidad de, de coordinarlos y, y aprendiendo cada día, porque, porque aquí eh, quien diga que lo sabe todo en Google Ads, Facebook Ads, eh, miente. Porque cada día hay un, algo nuevo, cada día hay una estrategia diferente, cada día alguien te sorprende con algo que no habías pensado y que, que te gusta aplicar. Entonces, no, es, es el, el mundo del PPC es, es, es realmente una, una pasión. <laughs> además es que sí ¿eh? que hay además trucos incluso muy pequeñitos muy pequeñitos, muy pequeñitos de los que se puede sacar mucha mira sí, 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 y tú dices tú por lo que ves, cinco años ya ya de experiencia gestionando campañas como, como freelance eh, he visto tus, tus, tus cursos en, en boluda.com donde, donde has impartido dos cursos dos cursos, ¿no? ¿son ya dos los que llevas? llevo tres, tres, llevo tres. tres. Eh, básico, display, intermedio que salió hace poco yo, yo, yo estoy, estoy, estoy preparando más en la recámara. Tengo que ponerme al día, po día. Poquito a No pasa nada, hombre. <laughs> pues sí, sí eh, y luego aparte, bueno, pues me pasó un poco como a ti, ¿eh? Al fin y al cabo eh, hice, par hice pinitos en otras parcelas, ¿no? Hice un poquito de SEO, hice mail marketing, eh, también páginas web. Estuve un poquillo con eso hasta que fue Google Ads el que más... Eh, más, al final me viene un poquito eh, dado por, por la vida, ¿no? Eh, tenía un espacio de coworking, tenía que publicitarlo. Google fue lo que mejor rendimiento me ofreció. Entonces, fue en la que también más información empecé a buscar. Luego empecé a gestionar campañas de gente de, del propio espacio de coworking. Y, y, bueno, y un poco empecé, pues, lo típico, ¿no? Pues, empiezas ofreciendo pues, un poco de, de Google Ads, un poquito de SEO, un poquito de páginas web. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento en el que dices, coño, tengo que especializarme en algo. Y el Google Ads era lo que comercialmente veía más vendible, ¿no? Por su velocidad. En plan de. Con esto vas a tener resultados ya. Que sean buenos o malos, va a depender de muchas cosas. Pero el resultado rápido lo vas a tener. Y fue ahí el. Bueno, fue así como empezó mi relación con Google y lo que dices cinco, cinco añitos. Y, y nada más. Y, y, y mojate, mojate un poquito. ¿Qué te gusta más, Google Ads o Facebook Ads? a ah, Google a las Google pero eso simplemente ya por la facilidad de, de movimiento en la interfaz de Google ya te digo yo que y por el por el soporte y bueno y por, podría darte varios motivos, pero con Facebook tengo además una cruzada para, para mí Facebook ahora mismo es como una especie de mal necesario porque la <laughs> La interfaz a veces eh, me funciona súper mal. Eh, a veces me tiran cuentas que tengo que llamar por teléfono, no hay teléfono al que llamar, tienes que abrir tickets, no te contestan. O sea, que sí. estás como con Facebook estás como para un apuro, ¿sabes? Entonces, es, yo esa, me esa, mañana, esa mañana que te levantas y te sale que te han bloqueado la cuenta de Advertiser, ¿tú qué? qué? ¿Pero qué ha pasado? Y tienes que enviar el ticket y de repente dicen, uy, ha sido un error, perdón, y te la desbloquean. Es que, es que literal, es que literal, te dicen, ha sido un error. <risa> <risa> Faltaría ahí un meme de, de Juan Carlos I diciendo. No volverá a pasar, lo cierto. Pero los sustos yo cuando veo el mensaje ese rojo. Y es que pasa muchas veces, efectivamente, lo, lo que tú dices por nada, o sea, sin venir a cuento. Así que mojado estoy. Eh, Google sí, Ads. ¿Tú? Sí, sí. Ahora, dale. A mí me. me, me yo creo que Google, Google Ads, yo creo que es mi favorita, pero a Facebook Ads es que le tengo cierto cariño porque, porque es la más loca de todas. Entonces. También puedes hacer más locuras. Eh, También. Google Ads es súper estable, es es, 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 es es un compañero de vida. Dijéramos que es un compañero de vida tranquilo, que sabes que siempre va a estar allí, estable. A veces la lía un poco, pero no. Y Facebook Ads es como salir con tu mejor amigo de fiesta, es locura. Fiesta, ¿no? que... puedes salir en el teléfono al día siguiente de alguna que se haya una, liado. Pues, una sí. campaña que te va bien durante no sé, cinco días, lo estás reventando un mes. Y al día siguiente es lo peor, esa campaña no hay forma de remontarla. Eh, dos anuncios no funcionan igual de ninguna manera, el mismo anuncio, es, es una locura, pero es divertido. O sea, es también es, es, es más versátil en el sentido de no sé, que como que puedes intentar más cosas, más, más, entre comillas, raras. Sí, sí, ahí te doy la razón. Y, joe, y además, lo que, lo que me gusta a mí siempre decir cuando me preguntan por uno o por otro, es decir. Los dos. <laughs> ¿En sí, qué momento sí, sí, puedes sí. tener una pareja y un amante al mismo tiempo y que no pase nada? ¿Sabes? Y que el mundo esté en sintonía contigo, que no tengas ningún problema, que sea todo legal. Pues, pues disfruta de uno para una cosa y del otro sí, para sí. la otra. La verdad sí. es que eso he es lo mejor. Pues bueno. Sí. Pues con esto vamos a, bueno, vamos a comentar un poquillo los objetivos personales que tenemos cada uno del podcast. Hasta aquí la parte divertida. Ahora vamos a soltar nuestra, nuestra historia metafísica, lo que hay detrás del podcast, por qué queremos hacerlo. Pero bueno, si has llegado hasta aquí es porque eso te interesa. Así que, Albert, por favor, cuéntanos, ¿cuáles yo, son tus objetivos? Yo, ver, mi sí. principal objetivo es, es, es seguir mejorando porque eh, el podcast este me motivará a probar más cosas para, para poder explicarlas, eh, me, me permitirá. Introducirme más en varios temas que, que sí que lo sé, pero que volveré a leer y releer y redescubriré para poder explicarlos exactamente aquí, aquí en el podcast. Y yo creo que eso es uno de mis principales motivos. Otro, pues, que, que creo, me, a, a mí, yo considero que soy una persona que a mí me ayudaron mucho al principio. Eh, personas que quizás no, ni lo saben porque me lía sus blogs, me miraba vídeos, eh, ahora recientemente escucho podcasts y son gente que, que gracias a ella eh, estoy donde estoy. Entonces, nada más que una persona solo, escuchando este podcast, aprenda algo, se motive. Eh, yo sería súper feliz ya de, de, de a mí me ayudaron mucho, intentaría ayudar a la comunidad también. Eh, es una de, de las cosas que quiero hacer. Y, y por último, es, es poder compartir inquietudes con, con otra gente del sector, porque esto no es lo típico que te puedes ir al bar y hablar con tus colegas de sí, he cogido y he hecho una estrategia de CPA y le he puesto esto, y claro, la, eh, le he bajado el frequency capping a esta campaña. No no, no puedes hablar de ello. <laughs> literal, ahí compartimos. Ya luego cuando me toque a mí también lo, lo mencionaré, pero es que, literal, el tener a alguien con quien poder hablar de esto, lo que decías, como un alcohólicos anónimos. Sí, 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 sí. Sí, sí. Es, y... es lo, que, lo que estoy buscando. Y ya, nada, no, pues yo voy un poquito en la línea, eh, compartir batallitas y aprender de la experiencia de otros, eh, ampliar la red de contactos, que lo que decíamos también, de, jo, entrevistar a más gente del nicho y empezar a conocernos entre todos, creo que también puede ser muy, muy interesante. Eh, y, y bueno, tengo puesto, anoté en la escaleta, dije otro engranaje más de la maquinaria, al final no deja de ser también inbound marketing, ¿no? No dejamos de Correcto. estar promocionando. Correcto. Y, y bueno, también es interesante, estoy completamente de acuerdo en lo que explicabas, ¿no? De que muchas... Todos los que estamos en internet yo creo que hemos aprendido de otros que también están en internet y también nos gusta devolver ese favor ¿no? que está el internet, el decir, oye, si yo puedo decir algo aquí que ayuda a cualquier persona, pues eh, bienvenido o sea. A mí yo cuando hago cursos es de las mayores motivaciones que tiene no, el saber que puedes estar ayudando a, a mucha gente. Y por último, disfrutar, tengo puesto disfrutar vol eh, volviendo a lo mío, porque estudié diseño gráfico y, y ahí pues eh, me gustaba mucho el diseño, me gustaba mucho la fotografía, me gustaba mucho el vídeo. Y, y quieras que no el hacer un podcast, el volver a tener contacto con lo, bueno, en este caso con lo audio más que con lo visual, pero, pero quieras que no volver a ponerme a grabar, volver a ponerme a editar, pues la verdad es que me, me apetece, Albert, me apetece. Sí, sí, a ver, eh, nos permitirá hacer cosas. O sea, lo divertido es que de esto nos lo pasemos bien. Eh, que aprendamos tanto nosotros como, como la gente. Y que, pas y que estos 20-40 minutos sean sean divertidos. Pues sí, y hablando de 20-30 minutos Estamos, mira, tenemos puesto en la escaleta un podcast semanal de unos 20 a 40 minutos. Y yo estoy leyendo esto y lo estoy diciendo así un poquito despacito porque estamos en el minuto con 42 segundos y sería la hostia que lo dejáramos redondo. Hay 20, 20. Hay 20 despedimos, ¿no? Hay 20 despedimos, ¿no? Vea, hemos terminado la escaleta, es una presentación, hemos presentado okay. aquí de puta madre. Si hay algo más que quieras añadir, Albert. No, que a partir de ahora, nada, vienen episodios donde intentaremos aportar todo el valor posible. Y esperemos que la gente les guste. Y este nada, lo, está... que, lo que sí, quizás en este episodio no, pero que la gente nos escriba en, en los comentarios preguntas que tengan sobre, sobre este mundo, que iremos contestándolas. Ah, pues mira, perfecto. Una, llamada, una llamadita a la acción. Bien, 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 Albert. Eso está muy bien. Este, este, este capítulo es como el, el anuncio y cuando hagan clic y pasen al siguiente, pues ya llegarán a nuestra landing page en la que ya mostraremos todo el potencial. ¿no? Este capítulo es en el que damos las promesas. Hará falta empezar a cumplirlas. Correcto. Pues una vez dicho esto, chicos, nos vemos la semana que viene.